Buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Comunidad Carismática La Esperanza. Les damos la bienvenida en esta noche. Mi nombre es Estefanía Castro y yo soy psicóloga. Y a continuación les voy a seguir compartiendo cuáles son los pasos a seguir para lograr las metas que quieres lograr hoy en día. Bueno, las semanas anteriores ya les he hablado sobre la idea que debes tener, sobre la disciplina, sobre identificar tus fortalezas y saber qué es lo que quieres lograr. Pues bien, también esto tiene que ver con propósito, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, sea lo que sea, el Señor va a lograr el propósito de ustedes si ustedes están dispuestos a estar con Él y a seguir el plan y a trazar un plan. Hoy les voy a hablar acerca de la acción. ¿Por qué? Porque lo que se necesita para lograr emprender o para lograr sacar adelante una idea es la acción. De nada sirve si estás acostado en tu cama, si estás perdiendo el tiempo jugando solamente videojuegos, si te la pasas en la calle con tus amigos. Si quieres lograr sacar adelante algo, realmente tienes que invertir tiempo en ese algo. Y para ese algo se necesita la acción. ¿Qué es la acción? Hacer algo al respecto de lo que quieres lograr. ¿Qué vas a lograr? ¿Qué quieres lograr? Entonces tienes que generar ideas e ir planteándote ese camino hacia lograr esa idea. Por ejemplo, si necesitas capitalizarte para tu negocio, entonces tienes que empezar a buscar formas para reunir dinero y empezar a generar esa idea. No necesariamente tienes que tener millones, pero tienes que plantearte y hacer un plan de trabajo y decir, ok, para iniciar esto necesito tanto dinero y empezar a generar las bases de ingreso de ese dinero. Sea a través de tus ahorros, si todavía dependes económicamente de tus padres, empieza a utilizar tu mesada para hacer esto. O puedes generar ideas de negocio inmediatas en donde te capitalizas, por ejemplo, vendiendo dulces, vendiendo empanadas, vendiendo arepas. Hay muchísimas formas de empezar a capitalizarte para lograr una idea mayor. Pero te aseguro que la forma no va a ser jugando videojuegos, mirando Facebook, mirando YouTube. No va a ser la mejor manera para lograr tu meta. El Señor en la palabra nos muestra cómo llega a un punto cuando está con Moisés en Egipto, y cuando ya ha logrado que Moisés mueva al pueblo, cuando ya han pasado las 7 plagas y finalmente permiten que el pueblo salga de Egipto, y cómo van caminando y van llegando hacia el Mar Rojo, y resulta que ya viene el ejército de Faraón detrás de ellos. Y está el mar se interpone en el camino. Y en ese momento Moisés quiere orar, pero resulta que en ese momento el Señor lo que le pide es marchar. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tiempo de hablar, ya no es tiempo de planear, ya es tiempo de actuar, es tiempo de hacer. Este es el tiempo de la acción. ¿Qué le pasó a Moisés? Él tenía que actuar y obedecer. Eso fue lo que hizo. Una vez se abrió el Mar Rojo, el pueblo pasó por el medio de él y pudieron seguir su camino. Esto se llama acción, marcha. Dios va delante de ellos. Dios va delante de tu proyecto, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú no puedes quedarte quieto y no puedes estar esperando que todo caiga del cielo, o no puedes estar esperando que tu papá y tu mamá te den toda la plata para generar tú la idea que tienes en tu mente. Tienes que generar ideas. Tienes que generar acciones. Si no haces algo al respecto, nunca va a pasar. No tienen que ser ideas y no tienen que ser acciones que sean exitosas inmediatamente. Va a haber momentos de fracaso, pero lo importante es que te estés moviendo en pos de lo que quieres lograr. ¿Quién que desea construir una casa no se sienta primero y la planea? Esto lo dice, lo estoy parafraseando, de Lucas 14:28. En Lucas 14:28 el Señor nos insta a deben planear antes de. Entonces, si tienes tu idea, tienes que empezar a generar acciones. Como te digo, si lo que necesitas es capital, busca cómo te capitalizas. Si lo que necesitas es contactos, empieza a buscar los contactos que te van a ayudar a que esta idea se haga realidad. Si lo que necesitas es publicidad, si lo que necesitas es un compañero de trabajo, una persona que te ayude, a una sociedad, entonces empieza a buscar esas alternativas, ¿sí? No te quedes quieto, tienes que ir a la acción.
Eso sí, quiero que quede claro en este video. La base para cualquier negocio y lo que mejor te puedo decir basado en la experiencia de otros, en la experiencia de familiares cercanos, es no te endeudes para empezar un sueño. Todo lo que hagas, hazlo con capital propio, ¿vale? No siendo más, voy a declarar sobre ustedes, toda la juventud de nuestra iglesia y para todos aquellos que ven este video. Declaro que el Señor les da ideas, creatividad y la capacidad de accionar esas ideas. Declaren ustedes, la juventud de nuestro país y la de todos los jóvenes del mundo, que ustedes son capaces de lograr todo aquello que se proponen. Declaro que el Señor les da a ustedes la fuerza, la valentía, la creatividad y la fuerza para lograr todo lo que se proponen. Declaro que tu propósito se va a cumplir en esta tierra y que el día que tú vayas al cielo, en esta tierra se hablará del gran legado que has dejado. En el nombre de Jesús declaro victoria y éxito sobre cualquier proyecto que emprendas desde el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y así lo creemos. Nos vemos en nuestro próximo Citas con Dios. Chao, chao.